Lo digital lo cambia todo. Esta es la conferencia que tenemos a continuación con don Rogelio Umaña Martínez. Él estudió violín y piano para convertirse en publicista. Es hondureño, pero reside en Costa Rica desde el 2001 y ha sido director creativo de planificación estratégica, creativo interactivo y consultor de comunicación digital para diversas marcas locales y regionales como Grupo Cativo, Bridgestone, Bimbo, Back, Credomatic, McDonald's, etc. De marzo del 2013 al 2014 trabajó como consultor de Coca-Cola. También es licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad, profesor universitario y frecuente conferencista en temas de estrategia digital y creatividad interactiva. Ha sido pionero en la región en el uso y aplicación de los medios sociales en la comunicación y el desarrollo de proyectos. En mayo del 2014 inicia Astrolab, un laboratorio para guiar y capacitar a personas y empresas en aprovechar las oportunidades de los nuevos medios. Es además un HEC, autoconfeso, apasionado del medio digital, adicto a la información y a la Coca-Cola Light. Don Rogelio. Buenas tardes. Vamos a ver si nada más me conecto para usar el control remoto, perdón. Aquí voy a hacer un MacGyver con la... Ahí está. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias realmente por la invitación. Como me presentaron, yo soy publicista, soy comunicador, esa ha sido mi profesión. Y la verdad es que me siento muy honrado cuando me invitan a exponer a gente que tal vez está más en el campo de acción y de investigación, los que están realmente ahí donde están sucediendo las cosas. Yo siempre digo que los publicistas, nuestro talento es tomar todo eso que ustedes realmente trabajan y venderlo. Entonces, realmente yo admiro las personas que están muy involucradas en el día a día de crear cosas. Pude ver algunos de los proyectos ahí y realmente es muy satisfactorio ver que muchas de las cosas que yo voy a hablar hoy están ya siendo puestas en acción y por lo que sé de las charlas también. Así que espero les sea de utilidad. Esta presentación nunca es igual. Esta presentación siempre cambia porque, al igual que la tecnología va muy rápida. Entonces, de hecho, la presentación que van a ver hoy, aunque yo la he dado bastantes veces, esta es una nueva versión. De hecho, estoy inaugurando una nueva versión en esta charla. Y yo lo decidí conscientemente. Esta presentación es casi como un experimento. Es una presentación que yo vengo haciendo desde hace como 2 años.
y simplemente voy actualizándola y cambiando ciertas cosas, porque igual que la tecnología, como decía Alvin Toffler, el problema es que el futuro llega muy rápido y en el orden equivocado. Y esto explica por qué a veces nosotros tenemos ese problema de sentir que no estamos al día, que parece que tenemos lo último y viene algo nuevo. Y estamos aprendiendo, entendemos ciertas cosas, y bueno, ahora nos dicen de Arduino. Y entonces, bueno, y me meto a Arduino y sale Raspberry Pi. Y voy, y aún dentro de cada plataforma nueva van saliendo nuevas cosas. Entonces, eso es porque el futuro, como decía Alvin Toffler, llega rápido y en el orden equivocado. Y esto crea revoluciones. Somos dichosos de estar viviendo todos nosotros en una época donde estamos viendo unos grandes cambios a raíz de la tecnología y específicamente la tecnología digital. Estos ciclos se dan aproximadamente cada 50 años o cada 75 años, dicen otros. Pero nosotros nos está tocando vivir la cresta de esta nueva innovación. Valga la redundancia. No sé qué va a pasar después, qué van a ver nuestros hijos. Y probablemente lo van a ver después y nosotros les vamos a contar cuando todo esto comenzó a pasar, pero lo que estamos haciendo y trabajando nosotros hoy es las bases de lo que ellos van a vivir. O de los que ya están viviendo, en el caso de que los que ya tienen hijos. El objetivo de esta presentación es ponerlos a pensar y un poco hacerlos pensar desde el lado del vista humano y no solo el tecnológico, porque generalmente es muy fácil pensar en las innovaciones tecnológicas y en lo digital y por eso nos desesperamos y sentimos que no estamos al día, pero es más fácil entenderlo si nos damos cuenta cómo estos cambios nos afectan a nosotros como seres humanos. Y eso es un poco lo que yo quiero lograr con esta presentación. Entonces vamos a recorrer estas 7 revoluciones desde ese punto de vista. La primera que les voy a contar es lo que yo llamo la era de la presencia extendida. Y para entender qué es esto de presencia extendida, les voy a contar una historia personal. Hace un poquito más de un año viajé a un lugar que quería conocer hace mucho tiempo y me acuerdo que me bajé del avión, fui a dejar las cosas al hotel y me fui a pasear de una sola vez. Y en esta zona, durante el verano, anochece como tipo 9:30 p.m. O sea, imagínense todo lo que uno puede aprovechar de ver si el sol, hasta las 9 de la noche todavía hay sol. Yo estaba súper feliz viendo todo y andaba solo porque era un viaje de trabajo y había aprovechado para escaparme un fin de semana, cuando de repente empezó a pasar esto que nos pasa a todos. Y yo dije, oh no, qué problema. Entonces dije, bueno, no importa, ya no tengo celular, pero entonces tengo el iPad. Entonces me fui al iPad y, oh problema, el iPad también estaba así. Entonces dije, no, no hay problema. Tranquilo, geek. Me voy a ir a ese lugar, de hecho ahí hay un restaurante, y fijo ahí hay wifi y me conecto con la compu, porque andaba cargando la computadora. Y me doy cuenta que tampoco tenía en la computadora. Y me pasó algo muy curioso, porque entonces a las 5 de la tarde, a pleno sol, con aquel gran clima y aquel gran sol, me fui al hotel. ¿Y por qué me fui al hotel? Porque fui a cargar el celular. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿por qué es que ahora pareciera que la batería de mi celular es también mi batería? O sea, ¿por qué yo cuando me quedé sin celular me tuve que regresar? Y yo mismo dije, bueno, es normal, yo estaba viajando solo y yo estaba compartiendo lo que yo estaba viviendo con mi familia y mis amigos en Costa Rica. Entonces, yo andaba solo, pero yo subía fotos y decía, y mi mamá que vivió aquí cuando era niña, yo le mandaba fotos y le decía, mira mamá, ¿cómo está ahora? Y yo estaba como en contacto, estando al otro lado del mundo, en contacto con toda mi gente. Y cuando se me fue la batería, perdí el contacto y me sentí solo. Y meditando en esto, hice lo que cualquier geek decente hace cuando le pasa algo, que es bloguear al respecto. Hice un post de esto al post le puse confesiones de un adicto a la conectividad. Y lo publiqué en mi blog del financiero. Y era un medio en serio y en broma, porque lo que yo decía era, sí, yo necesito estar conectado cuando la conectividad tiene para mí un motivo de ser. Si yo hubiera realizado ese viaje acompañado, probablemente no hubiera necesitado cargar el celular. Sin embargo, la gente, como yo traté de hablar del concepto de presencia extendida y de cómo estando a la distancia los aparatos nos conectan, pero como que la gente no entendió, y estas fueron algunas de las reacciones, y este se ha convertido en el post de las reacciones más fuertes que yo he tenido en mi blog. Yo he hablado de política y he hablado de fútbol, y este post mío
causó las reacciones más fuertes y con los comentarios eran como este, por ejemplo, este. Creo que no es tanto de enriquecimiento o adjetivos que usted pone para enmascarar lo que yo creo que es la realidad, que usted es un adicto al teléfono. El otro, muy triste su testimonio, don Rogelio, de verdad y sin ánimo de ofensa, siento pena por usted, al menos ya reconoció su adicción. Y yo me ponía a pensar y decía, qué increíble, porque la razón por la cual pasa esto es que no entendemos estos conceptos. Y esta es la historia de siempre en las familias, cuando el niño está viendo el celular y usted, que no pasa conectado con la gente, vea para arriba, usted que solo pasa, y la gente empieza a decir, y usted oye a la gente mayor, y ojalá que usted no lo haya dicho nunca, pero de repente lo ha dicho, y dice, ay, es que ahora los iba a decir los hipotes, como decimos en Honduras, pero los carajillos ahora pasan conectados, qué barbaridad, ya no se desconectan, no sé. Y yo me devuelvo a los 80s cuando el Walkman se puso de moda y no habían celulares ni WhatsApp y era la misma historia. Ahora los carajillos pasan con estas cosas, escuchando música. Y me voy y mi papá me contaba que cuando llegó la primera televisión a su casa era la misma historia. Ahora solo pasan frente a esa caja, ya no hablan. Y me voy y mi abuelo probablemente me hubiera contado que cuando llegó la radio fue la misma historia. Y me puedo ir tan atrás hasta el momento en que Sócrates sostenía conversaciones con su alumno Platón y Sócrates decía que la escritura nos iba a hacer tontos. Y Sócrates sostenía y estaba en contra, y hay tratados, obviamente no los escribió él, alguien se los escribió porque él no escribía, de que él estaba totalmente en contra de la escritura. Entonces, por los siglos de los siglos, cada nueva tecnología ha causado esta reacción, porque tenemos un periodo de acomodarnos. Entonces la pregunta es, ¿estamos más conectados o más desconectados? Y la respuesta es, depende de nosotros. Si usted está en la cena en su casa, si es que porque todo eso ya no pasa, de reunirse a comer juntos como familia, pero si pasa y de repente alguien empieza su celular, probablemente esta persona está desconectada de ese grupo, pero probablemente está conectada con otro grupo. Y yo pongo el ejemplo, yo vivo en Honduras, yo vivo acá solo, me vine acá solo y estoy a punto de empezar mi propia familia porque me caso en 2 semanas. Y toda mi familia está en Honduras. Y yo me conecto en grupos de WhatsApp con mi familia, como mucha gente lo hace, y tenemos un grupo de todos los hermanos, primos y tíos, y ahora tengo primos que ni sabía que tenía. Y estoy conectado con primos como nunca en mi vida. O sea, yo nunca en mi vida había estado tan conectado con mi familia. Y estoy viviendo fuera de mi país. Entonces la pregunta, ¿estamos más conectados o más desconectados? Es irrelevante. El punto es que usted aprenda a convivir con estos conceptos. Con el concepto de que usted puede estar conectado o se puede desconectar, que necesitamos reglas en la casa, que usted necesita enseñarle a sus hijos cuándo sí, cuándo no, pero no los puede regañar, ni puede decir, ¡ay, los tiempos de antes eran mejor! Porque no es cierto. Entonces, hay un concepto interesante de este señor que se llama Clyde Thompson y él habla de la nueva intimidad. Y él dice que aún compartiendo, estamos compartiendo un nuevo tipo de intimidad. Él dice que cada pedazo de información, aunque sea insignificante por sí mismo, pues supremamente ordinario, pero sumado, son pequeños trozos que se convierten en asombrosos y sofisticados perfiles de la vida de tus amigos. Entonces, la próxima vez que usted se queje porque un amigo suyo le tomó foto al almuerzo, como hay gente que está obsesionada con tomarle foto a la comida, como que se le va a escapar. O como que después la va a andar buscando y va a poner rótulo, se busca. Pero estos pequeños trozos de momentos, en el momento en que yo tomo la foto del plato, es para mí un pedazo de mi vida que yo quiero compartir con los demás. Esa nueva intimidad de la cual Clive Thompson habla aquí. O aún esos, la gente que no usa Twitter porque dice que le da cólera que la gente pone, voy al baño. Mi gato hizo tal cosa y ahí soy culpable porque yo paso hablando de mis gatos, pero es un nuevo tipo de intimidad, algo que pasa ahora bien. Esto es una nueva forma de compartir que incluso los negocios han entendido. En la nueva actualización de los sistemas operativos de Apple hay una cuestión que se llama family sharing. ¿Por qué? Porque si usted tiene un aparato, un dispositivo electrónico en su casa, probablemente sus hijos lo usan, aunque sea suyo, ¿ok? Y probablemente, sin ánimo de ofender, como me dijo el del blog, su hijo sabe usar su iPhone mejor que usted. Y su hijo tiene 3 años. No es raro. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas compañías entienden eso y están creando tecnologías donde un solo dispositivo pueda ser compartido por toda la familia para que los padres puedan controlar
Es como Amazon, que tiene un control. Amazon tiene un botón que se llama One Click Buy, que es que yo tengo todo listo ya para solo comprar una cosa, tienen ya mis datos y se compra. Y eso causa problemas cuando un niño agarra el teléfono del papá y compra. Por ahí hay un caso de un tipo que le llegó un carro usado. Sí, de la nada le llegó un carro. Aquí está el carro que usted compró hoy. ¿En qué momento compré? Entonces, Amazon también tiene esta forma de controlar lo que sus hijos hacen. Ahora, si nos vamos a los medios de comunicación, en este momento usamos cosas como WhatsApp, donde hay una comunicación y a través de un objeto nos comunicamos de persona a persona o persona a grupo. Pero ¿qué pasa cuando esto se conecta solo y esto amplifica más cosas? Cuando ya no solo yo me estoy comunicando con la otra persona o con el otro grupo, sino con, donde el objeto en sí mismo se conecta con cosas que yo no me puedo conectar. Y esa es la percepción ampliada. ¿Cómo funciona? Productos como este. Este es un producto real, que es una pijamita de bebé con un sensor que está pegada con una aplicación donde la mamá puede saber cómo está respirando, si está boca arriba, si está boca abajo. Y esto tiene mucho sentido para padres primerizos, porque casi todos los padres primerizos que yo conozco pasan viendo, está respirando, no está respirando, se dio vuelta, se va a ahogar. O sea, eso es en el primer hijo. Ya cuando llega el tercero no le dan pelota, más bien ahí ponen al hermano que lo cuide. Pero el primer hijo es así, es una ansiedad. Y esto permite que ese bebé tenga una presencia amplificada. El bebé no puede hablar, pero a través de la tecnología el bebé nos dice cómo está, cómo se siente. Otro ejemplo de esto es esto, que es un proyecto experimental de un estudio que se llama Lunar Studio, que se llama Wiz. Y lo que es usted llena dentro de cada uno de estos pendientes sus gustos personales. Bueno, sus listas de música, sus gustos de YouTube, sus películas de Netflix, todo lo que usted quiera. Y cuando usted pasa y cruza con otra persona, si comparten gustos, vibra en ambos. ¿Ok? Entonces es como para ligar 2.0. ¿Ok? Y de hecho usted se ríe, pero ya existe. Esto ya existe. Esto es experimental. Pero ya hay aplicaciones donde usted las puede andar encendidas, y usted entra a un bar y si otra persona anda con la aplicación encendida, le avisa, hey, aquí hay alguien interesado. ¿Ok? Entonces, ahí tengo los nombres si alguien quiere saber después. ¿Ok? Y vemos también el concepto de presencia extendida, lo vimos en el Mundial, cuando a través de cámaras y sensores podíamos saber si era gol o no, ¿verdad? Entonces, y esto lo tenía el árbitro. Aquí también tendríamos que haber sabido si era falta o no, si se tiró o no, pero bueno. Pero por lo menos empezamos con lo del gol. Tristemente, Honduras pasó a la historia porque fue el primer equipo que usó esta tecnología. Y era gol. Sí. La segunda gran revolución es la revolución de la domótica. Yo creo que ya varios, por lo menos escuché que lo habían mencionado. Y vale la pena mencionarla como una revolución aparte porque es muy fuerte. Para repasar el concepto de domótica es el conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda. Eso hace, yo me acuerdo, hace 6 años, yo visité la casa de quien era entonces mi jefe y tenía todo un sistema súper moderno con una tableta espectacular y las cortinas y la luz y todo eso le costaba como $15,000. Entonces, automatizar una casa siempre había sido una cuestión del sueño que uno veía en los supersónicos o una cuestión carísima que solo podía tener la gente con mucho dinero. Sin embargo, a través de las nuevas tecnologías pasan cosas como esta historia que les voy a contar. Esa que está ahí es mi gata. Mi gata se llama Widget. ¿Okay? La mayor, porque tengo dos. Tengo otra que se llama Leopoldina. Pero Widget tiene un problema, es un poco traviesa, y cuando yo me iba a trabajar, Widget entraba a mi cuarto y el viento cerraba la puerta de mi cuarto y ella quedaba encerrada. Entonces era un lío, porque cuando yo llegaba había un desastre. ¿Okay? En ese momento yo trabajaba cerca de mi casa. Entonces, lo que hice fue que a través de un sensor que se llama Twine, que funciona muy similar, de hecho, es parte Arduino en algo, que tiene diferentes formas. Es un sensor de temperatura, de movimiento, pero una de las opciones que tiene es que tiene un sensor de abierto y cerrado a través de magneto. Entonces, magneto separado es una señal, magneto cerrado es otra. Algo muy sencillo. Entonces, eso sirve como un switch de acciones. Yo lo puse en la puerta con un magneto para que cuando Widget entrara a la puerta, Widget me mandara un correo y dijera, estoy en el cuarto, Widget. ¿Okay? Entonces, cuando a mí me llegaba el correo de Widget, yo ya sabía que estaba en el cuarto porque había activado el sensor. Y yo iba, regresaba y la sacaba antes de que me hiciera un desastre.
Entonces, este es un ejemplo y ese sensor vale, no sé, $50. Y cada vez están más baratos. Entonces, yo ya no necesito tener una gran tecnología para automatizar mi casa. Y me fui, con la curiosidad de lo que había hecho con widgets, he ido investigando y he empezado a automatizar mi casa. Por ejemplo, en mi casa tengo estos, que son los focos. Parece un foco normal. Es un foco de una tecnología de Philips que se llama Philips Hue, H-U-E. Y lo que es que cada foco de ese set, el set básico es una base y tres focos. Son focos, cada uno de ellos tiene una conexión Wi-Fi. O sea, cada foco está conectado a Wi-Fi. Entonces, yo desde solo los conecto a la base y yo puedo conectar mi celular a la base y yo puedo encender, digamos, de aquí en este momento puedo encender las luces de mi casa. Las puedo apagar. Las puedo programar para que se enciendan en la tarde. Puedo tomarle una foto a la ropa de alguno de ustedes con mi cámara y hacer que todas las luces de mi casa repliquen la combinación de colores de su ropa. Puedo programar para que cuando me llegue un mensaje, las luces hagan algo. Básicamente tengo un sistema totalmente abierto para hacer lo que yo quiera con las luces de mi casa. Y son focos normales. Puedo conectar hasta 24, creo que son focos en un solo. Y aunque el foco es más caro, dura 10 años y gasta 4 veces menos que un foco normal. Esto lo tengo acá y escuché que ya está disponible en Costa Rica. Es básicamente un switch que permite que cualquier cosa que usted le conecte ahí, o sea, este es como un adaptador de este tamaño igual, usted lo conecta en cualquier toma y después cualquier cosa que usted conecte ahí ya queda conectado Wi-Fi para encenderlo o apagarlo remotamente. Entonces es un interruptor para cualquier aparato que funcione con electricidad y cualquier aparato queda, y la misma historia, puedo apagarlo desde aquí, encenderlo desde aquí, programarlo para que se encienda solo, programarlo para que se encienda cuando llega algo. Puedo programarlo, si tengo un reloj despertador conectado, puedo conectar la cafetera con esto para que cuando suene el reloj despertador, la cafetera empiece a funcionar sola y me tenga el café listo. Y todo ese tipo de cosas los hago con un aparato que vale $40. Y por último tengo este, que no lo tengo aún, pero está por venir, que es un cerrojo electrónico, o sea, y con Wi-Fi también. Entonces yo lo pongo en mi puerta y yo puedo. Si mi novia llega a la casa y no tiene llaves, solo me llama, hey, estoy aquí frente a la casa, yo agarro mi aplicación y le abro. Y también puedo saber si alguien entra. ¿Okay? Y aparte, también tengo un reloj que es inteligente, que no es ni siquiera de los de Samsung o los de Apple, sino uno que salió antes, que lo hizo un grupo de personas a través de crowdfunding, y con ese puedo controlar todo. Todo esto se controla a veces por nuevos hubs y todas las empresas, por eso es que esto es relevante y por esto va a ser una revolución, porque todas las empresas están entrando en este negocio. La semana pasada apenas, esa compañía que se llama SmartThings, que es una compañía que organiza objetos conectados en la casa, fue comprada por Samsung. La razón, Samsung quiere hacerlo masivo. Y si usted entra a una página web que se llama If This Then That, así, ifttt.com, usted ahí puede hacer fórmulas usando diferentes servicios para que todas estas cosas conectadas funcionen entre sí. Entonces, si yo quiero hacer que cuando alguien abra la puerta, mis luces se enciendan y el otro switch haga una alarma y mi gato me escribe un mail, todo lo puedo conectar. Y lo puedo conectar yo a través de servicios, o puedo conectar Facebook, puedo conectar Twitter, puedo conectar un montón de cosas, yo mismo. Ahora, ¿necesitamos casas conectadas? Esa es una buena pregunta. La respuesta es, tal vez en este momento no lo veamos, pero una casa conectada también puede ser más eficiente a nivel de energía. Una casa conectada puede manejar mejor el desperdicio, puede manejar mejor recursos. Entonces la respuesta es, no solo casas, sino cosas conectadas. Y nos vamos más allá, necesitamos ciudades conectadas. Por ejemplo, en Chicago, los objetos conectados están ayudando a capturar ladrones, a controlar ratas. Y usted me dice, sí, Chicago está muy lejos. Bueno, y les puedo hablar de que hay 8 ciudades inteligentes en Latinoamérica. Y estas ciudades, 8 ciudades inteligentes, son generalmente las de siempre. México, vamos a ver. Brasil, en Brasil está Río y está Curitiba. Está Santiago, Bogotá. Y ahí están. Sin embargo, como finalistas, quedaron 2 más cercanas, Quito y Panamá. Entonces, cuando uno dice, ok, no están entre las 8, pero están entre las top 15. Entonces uno se da cuenta que una ciudad inteligente no está tan lejos de ser una realidad. Y que no son cosas que se pueden vivir solo en otros países.
¿Requieren un esfuerzo ordenado del gobierno? Sí, pero está. Tercera revolución. Si alguien sabe de Biblia, sabe la referencia a la que me estoy refiriendo aquí. ¿Okay? Hay datos por todos lados. De hecho, esto que van a ver a continuación son los datos de cómo dormí yo y cómo caminé un determinado día. Eso que está ahí es una hora de sueño mía, que es bastante típica, por cierto. Dormí 4 horas 41 minutos. Las franjas en azul oscuro son franjas de mi sueño profundo y las franjas de azul claro son franjas de mi sueño ligero. Tuve 1 hora 21 de sueño profundo y 3 horas 20 de sueño ligero, o sea, duermo pésimo. ¿Okay? Y aquí está un día promedio mío de ejercicio, donde está cuántos pasos caminé, a qué horas, los picos donde más ejercicio hice y cuánto he recorrido en mi día. Y allá está todo un historial de cómo lo he venido haciendo por 1 año y medio, que es el tiempo que tengo de estar usando esto. Y esto mide ambas cosas, mide mi ejercicio y mide mi sueño cuando lo pongo en la modalidad de dormir. Entonces, ahí está todos mis datos, o sea, esta compañía, y se pega con un app, tiene todos mis datos de sueño del último año y medio, y tiene todos mis datos de ejercicio de mi último año y medio, y tiene incluso todos mis datos de alimentación, porque yo la lleno, yo digo que voy comiendo y se juntan. Tiene datos de mi peso, porque tengo una balanza conectada, en la cual cada vez que me peso, la manda a la misma aplicación, que por cierto, podría conectarlo con las luces para que cuando me pase el peso, le hagan así para decirme, gordo, deja de comer. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Y la razón es, yo no soy programador. No soy programador. No soy diseñador tampoco. Soy un usuario. Y si soy un usuario que trabaja en tecnología, pero todo esto yo lo hago con productos de consumo. Y esto, en este momento, yo soy lo que mucha gente llama un early adopter, pero después todos vamos a tener, de hecho el acceso ya lo tenemos, lo que es que no sea masificado, pero usted, ya estas bandas las venden en las tiendas de Icon, de Apple, hay estas bandas, usted puede preguntar y se las dan. Pero lo que pasa aquí es los datos que estoy generando. Imagínese la cantidad de datos que generamos. Y este señor Tim O'Reilly dice que nos movemos en un mundo donde cada dispositivo genera datos útiles y cada acción que usted hace sombra de información en la red. Por ejemplo, si usted tiene un badge para entrar a una oficina, usted está dejando información de a qué horas entró y quién fue. Si usted después en el condominio donde vive tiene otro badge, está dejando información. Y si usted va y aparte tiene QuickPass, deja su información. Yo tengo los tres. Eso significa que hay información mía en tres distintos lugares. La gente con la que trabajo, que son diferentes, no importa. El condominio, no importa. Pero el QuickPass lo tiene el BAC y lo tiene lo que antes era Autopistas del Sol, que nunca me acuerdo cómo se llama ahora. Y mi pregunta es, ¿qué van a hacer con esa información? O sea, yo estoy confiando de que nada, pero ellos tienen información de a qué hora yo entro, paso, salgo y cruzo la ciudad. Entonces, cada cosa que hacemos, cada post que usted hace en Facebook se puede leer. Ahora hay aplicaciones que automáticamente geolocalizan. Si usted tiene Foursquare ahora automáticamente le dice, hey, ya que estás aquí, ¿por qué no te comes algo por aquí? Y eso es el consejo que yo le doy a la gente cuando tengo un amigo que me... Yo uso una aplicación que se llama PAT, que también tiene geolocalización automática. Y un amigo me dice, ¿y se lo tenés encendido? ¿Por qué no se lo apagás? Y yo, porque no tengo nada que temer. Entonces yo le digo, si usted se quiere portar mal, no use aparatos electrónicos. Porque lo van a encontrar. ¿Okay? Entonces, todos esos datos que vamos dejando... Hice un poco de investigación y encontré una search engine, una máquina de búsqueda de objetos conectados. Yo dije, bueno, objetos conectados seguro en Costa Rica no va a haber. Y, oh sorpresa, encontré desde los aviones que pasan encima de Costa Rica, que yo los puedo ver acá, qué vuelo es y a qué hora se está pasando. Y yo no tengo ningún acceso, ni tengo torre de control, simplemente lo puedo ver. Hasta cosas como esto, que me di cuenta que a 25 metros de donde yo vivo está la estación de clima de Pozos de Santana. Y tengo los datos completos del clima de Pozos de Santana, minuto por minuto. Y esa es una información abierta que está ahí, que tal vez yo no puedo usar, pero si alguien trabaja, alguien es programador, alguien quiere hacer una aplicación, alguien quiere hacer algo que pueda ser útil
puede acceder al clima de diversas partes de Costa Rica porque las estaciones de clima están conectadas con datos abiertos. Y ahí hay gran oportunidad para el movimiento de makers, que yo sé que han hablado ya varios hoy. El movimiento de maker puede agarrar esto y a través de tecnología usar esta información para crear cosas útiles. Seguí investigando y encontré algo rarísimo que todavía no he investigado porque me encontré una panadería en Cartago que tiene conectado su consumo de electricidad. No entiendo por qué. O sea, lo que me dan ganas es llamar a la carpintera, buscarla en la guía, llamar a la carpintera y decirle, ¿usted por qué están llevando su consumo? Es una panadería y tienen sus datos conectados. Todo su consumo eléctrico está en línea y los datos los están dejando y uno puede leer exactamente qué es su consumo eléctrico. Seguí investigando y encontré también un tiburón que salió de la costa noroeste de Estados Unidos y vino a morir a Costa Rica. Pescado. Pesca legal, pero igual lo mataron. Y ahí está toda la historia del tiburón. El tiburón se llama Beamer, de hecho, hasta tenía nombre. Y está toda la historia del tiburoncito que vino a morir a las costas de Costa Rica. Y todos estos son datos y datos y datos. Y estamos dejando datos a más no poder. De hecho, tanto que usted hasta puede, les presento el Twitter de los objetos. Esta aplicación se llama Share.io y usted puede conectar cualquier aparato, una computadora, un celular o otro aparato, como hablábamos ahorita allá en la mesa del aparato que tienen conectado en Argentina. Y este aparato automáticamente, digamos, eso que está ahí es mi computadora hablando en código. Eso fue un movimiento de mouse que yo hice con la computadora y la aplicación lo crea y lo manda. Yo puedo crear como un Twitter donde mi máquina esté compartiendo lo que está haciendo, lo que haga. Y en código comparte todo lo que hace. Nuevamente, es una cuestión de mucho uso para quien programa, para quien quiere hacer accesos remotos de cosas. La pregunta es bien sencilla, ¿qué vamos a hacer con tanto dato? Y esta es una de las grandes discusiones que vamos a tener en los próximos 10 años, porque no hay regulación legal para tanto dato. ¿Qué es legal? Si yo accedí a que esta brazalete me mida mis hábitos de sueño, de alimentación y de ejercicio, ¿será que yo podría acceder a que cuando pase frente a un gimnasio me manden un mensaje y dígame, hey, gordito, usted debería hacer ejercicio? Nada, eso va a venir. Eso ya pasa en Facebook. No sé si les ha pasado en Facebook que ustedes se meten a un sitio a ver algo y se regresan a Facebook y empieza a salirle anuncios del sitio que acaban de visitar. ¿Okay? O sea, que ya está pasando en cierto nivel. Y no sabemos la regulación, no existen regulaciones. ¿Qué tanto dato puedo tomar? Si es público, ¿qué no es público? Apenas acaban de inaugurar una ley de datos aquí en Costa Rica, súper básica. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer con tanto dato? Va a ser uno de los grandes retos a seguir. Google hizo algo interesante con datos durante el Mundial. Y era que tenía un centro que, a través de las búsquedas de la gente, daba estos resultados. Por ejemplo, durante el partido Costa Rica-Grecia, la gente en Costa Rica se siente alegre, la gente en Grecia se siente preocupada. Y con justa razón. Y todo esto Google lo minaba a través de búsquedas. Y tenían todo un centro de procesamiento humano que agarraba todo eso y lo interpretaba y lo transmitía. Y se hizo para cada partido del Mundial. Si ustedes ponen Google Trends World Cup 2014, van a llegar a el análisis de sentimiento de cada partido del Mundial. Cosas interesantes también como lo que está haciendo Kleenex, que a través de las actualizaciones que la gente hace sobre gripe, sobre, ay, qué gripe tengo, no aguanto mi nariz, no sé qué, ellos pueden geolocalizar dónde están las zonas donde hay brotes de gripe. Entonces, pueden mandar a través de su departamento logístico la cantidad de producto donde más se necesita. Entonces, si en cierta zona de Estados Unidos hay más gripe, mandan más cajas de Kleenex para ese lado. Entonces, esto optimiza totalmente sus costos de logística. ¿Y quién está generándoles información? Nosotros. Con esa nueva intimidad de que les hablaba hace un tiempo, cuando ponemos, tengo gripe, o vean mi foto y salgo yo con la nariz roja. Y todo ese tipo de cosas que nosotros hacemos ahora. Cuarta revolución, hábitos, emociones y wearables. El famoso wearable son todos estos aparatos que ahora nos vestimos, pero que están conectados. Y les voy a hablar un poco de este que ando en puesto. Usted me puede decir, qué ñoño él midiéndose el sueño. Qué nerdo.
Pero yo les puedo contar algo. A mí esto me ha ayudado a medir, a cambiar mis hábitos de sueño. Yo no sabía por qué yo me levantaba tan cansado todos los días, aunque durmiera 8 horas. Y es que no tenía sueño profundo. Y hice cambios. Cambié colchón en mi cama, puse cortina blackout, trato de desconectarme antes, porque la aplicación también te da consejos de qué hacer. Y trato de desconectarme 2 horas antes. No, ya no leo iPad o iPhone, porque cuando usted lee eso, su cuerpo piensa que es de día y le cuesta más. Y este tipo de cosas me cambiaron hábitos. Entonces ya esto pasa de ser una moda y pasa de ser un ayudante relevante. O el único uso relevante que le he visto a los Google Glasses, que yo no creo mucho en los famosos Google Glasses, porque no creo, yo me niego a andar por la calle con un chunche aquí, porque es muy raro. Y yo ya me ha tocado hablar con gente que anda con Google Glasses y usted siente que lo está filmando. O sea, usted entra al baño y entra alguien con Google Glasses y yo me voy. Es muy extraño y de hecho, no se sabe, Google todavía no lo ha sacado, está probándolo, pero el problema no va a ser la tecnología, sino si la gente lo va a usar. Pero bueno, esta utilidad me gustó, que es para llevar el control de cuántos push-ups estoy haciendo. Entonces tengo el Google Glass acá y él mide cuánto llevo y me ayuda y me da... Por ahí hay. Esta es una cartera en Australia de una gente que son de tarjetas de crédito que está conectada y si usted está cerca del mall y lo tiene programada, la cartera no abre cuando usted está en el mall. El bolso. Y la otra cosa que tiene es si está pegada a su cuenta, a su tarjeta. Si usted en su tarjeta ya se pasó de cierto límite que usted puso, su bolso no abre. ¿Okay? Entonces, son ideas experimentales, pero que nos hacen pensar un poco en el futuro y en el tipo de cosas que se pueden hacer, que tienen utilidad, que van más allá de la moda, sino que tienen cierta utilidad. O estas, que son cosas que a mí me siguen sorprendiendo, que hay varias, pero esta es una de ellas, que es una banda que sirve como controlador de juego a través de sus impulsos cerebrales. Entonces, usted con su cerebro nada más, yo lo he visto en acción, usted se pone la banda, de hecho se puede comprar, se pone una banda Muse con algún juego que esté habilitado para usarlo, y usted nada más, yo lo vi usado en un juego muy sencillo que era un stand de Subway, y el juego consistía en que usted trataba de hacer pasar un pedazo de pizza que estaban vendiendo de un lado a otro. Entonces usted ponía 2 personas con una banda de estas Muse y veía a las 2 personas nada más haciendo caras porque... lo que estaban tratando era mover ese pedazo de pizza de la pantalla con la mente. Entonces era muy raro porque como uno no puede usar nada, la gente le hacía como... Y es un ejercicio de concentración. De hecho, aquí en el TEC tienen un aparato que usted puede conectarse y que a través de un protocolo le empieza usted a guiar a través de... Entonces usted piensa que va para la derecha y va a empezar a ir a la derecha. Usted piensa que va para la izquierda y va a empezar a ir a la izquierda. Eso antes era un equipo muy costoso. Bueno, ahora es... una banda que usted puede comprar por internet o interfaces como esta de este video. Es mi parte favorita cuando comparte la foto a Facebook. Básicamente esta gente de Talmic Labs, que es un proyecto también con crowdfunding, o sea, financiado entre todos, ya está también en prototipo y ya se puede usar. Y esto que tengo acá, esto se llama Leap Motion. Es casi como un USB, se conecta vía USB a esta computadora y con esa simple interfaz yo puedo controlar mi computadora con la mano.
Y de hecho, ahorita que me enseñaron la realidad aumentada del cráneo, hay una aplicación que tiene esta muy buena, que es un cráneo, pero uno le da vuelta al cráneo con la mano, y si quiero sacar un pedazo del cráneo, le hago así nada más con el dedo y lo jalo. Y puedo operar en la computadora. Y esto vale también, creo que en $45, algo así. Y son ya productos de consumo, que no se han masificado, pero que ya se pueden comprar. ¿Qué pasa cuando el mundo de los hábitos, los movimientos y las emociones se hace más tangible? Esto es lo que está pasando. O sea, todo esto lo que captura era cosas que antes no eran tangibles. Sueño, movimientos, pensamientos, emociones. Yo ahora lo convierto en cosas tangibles que se devuelven de alguna forma en algo de utilidad. Y también algo que no podría ser útil. Pero está ahí. Quinta, la evolución del asistente digital. Hasta ahorita las notificaciones son algo así. Nosotros vemos la notificación de Facebook, de cuántos mensajes tenemos, cuánta gente nos quiere, cuánta gente no nos quiere, cuán populares somos, pero lo medimos todo virtual. Ahora, yo puedo llevar esto y llevarlo a lo mismo, pero físico. Entonces, eso que está ahí es como un acelerómetro, no sé, es como un dashboard donde yo puedo... Y también, yo también tengo este, donde yo puedo conectar a cada aguja un indicador diferente. Entonces yo puedo saber si acabo de poner algo y la aguja me va diciendo qué tanto likes tiene mi Facebook y todo eso. Ahora, ¿qué falta todo esto? Falta algo que vimos en una película reciente, que si usted no ha visto, le aconsejo ver, que es esta. Y lo que falta es contexto. Eso es lo único que nos falta. La tecnología está. Lo que falta es que la tecnología entienda el contexto, porque la tecnología no es muy buena para entender el contexto. Por ejemplo, Google, si usted a Google le dice gato, le va a devolver un animal, ¿ok? Pero probablemente se está refiriéndose a una repostería, o si usted vive en Corea, se puede estar refiriendo a su almuerzo, y a muchas cosas, porque Google todavía no entiende también el contexto. Y la famosa web semántica es esta web mucho más avanzada que va a entender el contexto. Entonces, tenemos cosas como esta, que es Google Now, y no sé si ustedes lo conocen, pero si no lo conocen y usted tiene un smartphone, todos tenemos Google Now, simplemente baje la aplicación que se llama Google, de hecho se llama Google. Si está en iPhone, baje la aplicación que se llama Google, y si está en Android, básicamente ya la tiene. Y lo que es que Google ahora tiene un control absoluto de lo que yo hago, y simplemente contextualiza mi información. De hecho, les voy a enseñar esto, yo no lo he tocado. Este es Google ahorita, y vamos a ver qué información me da. Entonces me dice que estoy a 32 minutos de mi casa. ¿Ok? Ahí está. Y le puedo pedir la dirección. Me dice que mañana tengo un vuelo de San José a Panamá. ¿Ok? Y que el número y cuándo debo salir y a qué horas debo estar. Me da el clima de todos los lugares donde estoy, de mi casa en Pozos, pero también aquí cerca. Y de Panamá, porque sabe que mañana voy para allá. Y además, me da resultados de un partido, y como estuve buscando información de un programa de televisión, me da el último post sobre ese programa de televisión, automáticamente. Entonces, ¿qué significa? Que está leyendo el contexto que yo le doy para devolverme información que sea de utilidad. Y eso ya existe, ya está, y es gratis, y todos lo tenemos. Y está también algo como esto, que es una caja inteligente que se llama Emo Spark, que es como un asistente virtual que usted lo deja en la casa y hace cosas como esta. Por ejemplo, usted todos los días a cierta hora se sube en el carro y pone música. Pero si un día dejó de hacerlo, el asistente le manda un mensaje y le dice, hey, ¿te sentís bien? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Y de alguna forma lo que está tratando de hacer esta tecnología es leer el contexto para ser un asistente virtual más inteligente. Y es lo mismo que está haciendo la supercomputadora de IBM que se llama Watson, que es especialista en crear información de contexto en lenguaje natural. Entonces Watson ya puede, usted a Watson ya le puede hacer una pregunta, y por ahí hay un video donde se le pregunta a Watson, ok, dígame los pros y los contras de los videojuegos en los jóvenes. Y Watson va, hace un escaneo de toda la información que hay sobre el tema y le devuelve a usted, hablado en lenguaje natural de humano, los pros y los contras de los videojuegos. Y todo sola, como la computadora lo hizo sola, no hubo intermediación humana. Entendió la pregunta, buscó y contestó en lenguaje natural. Ahorita es una supercomputadora, no lo podemos tener, pero
no van a pasar muchos años cuando el poder de Watson lo podamos tener nosotros o cuando Watson se venda en un producto de consumo. 6, sentir para creer. Y aquí hay tecnologías bastante que hasta asustan. Por ejemplo, las pantallas que se pueden sentir. Esto se llama tecnología háptica. Entonces, usted en una pantalla normal, a través de impulsos eléctricos, aunque sea así, usted la toca y siente piedra, o siente arena, o siente nieve, o siente distintas formas de tela. Y esta compañía que se llama Sensei, que está trabajando eso. También Disney, que tiene toda una casa de investigación, está trabajando lo que llaman Aerial, que es alimentación de táctil a través de aire. Entonces, si le tiran una pelota, a través de configuraciones de aire, usted siente que le están tirando la pelota. ¿Okay? O Microsoft, que trabaja esto, que también está en pruebas, donde el videojuego, de hecho, si ustedes vieron Hair, esto pasa en la película, donde toda la sala se convierte en el equipo de juego. O Facebook, que compró estos anteojos de realidad virtual que se llaman Oculus Rift. ¿Y por qué lo compró Facebook? Todavía no sabemos muy claramente por qué, aparte de que porque tenía la plata. Pero Facebook ahora también está metido en el negocio de la realidad virtual. ¿Y qué es la realidad virtual? Bueno, es un hack al cerebro. Porque aunque usted está sintiendo aquí algo que no está, usted está viendo algo que no existe. Yo he probado los Oculus Rift y asusta. Usted se pone eso, los Oculus Rift, y lo que usted ve es tan real que si usted ve que algo se le acerca, usted se agacha del nivel. ¿Y qué está haciendo? Está engañando a su cerebro. Entonces, esto también tiene implicaciones profundas y implicaciones éticas, con las cuales vamos a tener que discutir. Y por último, la última revolución que vamos a hablar es esta que yo le llamo yo gano, vos ganás, nosotros ganamos. Y esta es toda una nueva economía que se llama la economía de la colaboración, que tiene entre ellos sitios como este que se llama Airbnb, allá arriba, Airbnb, donde usted puede, y de hecho Airbnb es la cadena hotelera más grande del mundo en este momento. Porque Airbnb lo que hace es que usted pueda ofrecer su casa como hospedaje. Entonces es un centro y usted dice, ok, aquí está mi casa, yo este cuarto no lo ocupo, usted lo pone y la gente dice, alguien va a venir a Costa Rica y ahí va a estar su casa. Entonces Airbnb ahora tiene más locales de hospedaje que la cadena de hoteles más grande del mundo. Y para que vean qué es local, ahí puse, ¿qué pasaría si yo llegara a San José, Costa Rica del 26 de agosto al 31 de agosto? Y tengo opciones, 581 opciones de hospedaje en San José, Costa Rica, entre $10 y $1,000. Y ahí están todos los lugares en el mapa. O sea, hay 581 casas o personas poniendo su casa a la renta en Airbnb. Y usted lo puede hacer también. Kickstarter, no sé si lo conocen, pero si no lo conocen, conózcanlo porque vale la pena. Y cuidado si les gusta comprar porque se van a hacer adictos. Kickstarter es una plataforma donde usted pone su idea y dice, ok, yo quiero hacer esto, digamos, que es un aparato que sirve para conectar, entonces necesito financiarlo y necesito $200,000. Entonces, la gente pone a cambio de algo. Entonces usted dice, bueno, los que me den $1 le mando las gracias, los que me den $5 le mando una camiseta. Si ya me manda $100, pues le mando el producto cuando ya esté, y ahí usted va. Si manda 500, le mando dos productos más una visita y ahí van. Entonces usted negocia y da algo a cambio de lo que le dan. Aquí se financian películas, se financian obras de teatro, o sea, no solo se financian cosas tecnológicas. Pero el proyecto que más se ha financiado fue un reloj inteligente que se llama Pebble, que los muchachos estos pidieron $200,000. Esos son los que ellos necesitaban para hacer el reloj. ¿Cuánto creen que recolectaron? Dígame una frase, una suma. Pidieron 200,000. ¿Cuánto recolectaron? ¿Cuánto? $10 millones. De $200,000, recolectaron $10 millones para hacer su negocio. Entre esos $10 millones estaba lo que yo mandé. Y me mandaron un reloj. Y yo estaba súper feliz, como buen nerdo que soy, de haberlos ayudado y de tener un reloj. Ahora,
Usted me dice, bueno, ¿y Costa Rica? Bueno, déjeme contarle que en Costa Rica hay 46 proyectos que se han financiado en Kickstarter. Dos de los más famosos, la película El Regreso, de Hernán Jiménez, que financió su última parte, que era $40,000, creo, para poder terminar. Y usted ve El Regreso, y al final del Regreso están todas las personas que ayudaron en Kickstarter. Otra plataforma conocida es Potatos, que es un juego de una gente que se llama Sabor Studio, que también lo financió por ahí. Y por ahí hay más, hay 46 proyectos. No todos han terminado siendo financiados, porque puede ser que el proyecto no alcance la meta, pero muchos de ellos han sido financiados. Otra plataforma que está ahí también, solo para que la usemos. Y para ejemplificarles qué tan fácil es usarla, hace como dos meses que Kickstarter hizo sus reglas un poco más suaves, menos estrictas, y a un muchacho se le ocurrió pedir $15 para hacer una ensalada de papa. O sea, para probarlo, $15. Por lo menos la última vez que yo lo vi, que faltaban 15 días, ya llevaba $30,000 para su ensalada de papa. Y la gente, y usted dice, qué estupidez, pero lo que la gente hace de alguna forma es que quiere ser partícipe de algo. Y era de broma en broma y de dólar en dólar, el tipo llegó a $30,000. Y ahora tiene que cumplir con lo que había dicho, porque él había dicho, bueno, los que me den dinero, voy a decir su nombre mientras cocino la ensalada. A uno les voy a mandar el plato. Bueno, ahora no sé cómo va a ser, pero tiene que cumplirle eso a toda la gente que le ayudó. Y aparte tiene un montón de plata que no le cae mal, seguro. Otro ejemplo es esto que se llama Uber. ¿Okay? Uber es una aplicación móvil donde usted entra, se suscribe, deja su tarjeta de crédito y en determinadas ciudades del mundo usted necesita transporte, usted nada más entra y dice, estoy aquí en la UNED. Y dice, bueno, hay 4 carros, lo va a ir a traer Rolando. Ok, perfecto, listo. Yo estoy esperando aquí mientras el carro se me acerca. Ya, ¿por dónde va? Y cuando está ahí, ya yo veo, Rolando me abre la puerta, yo entro, ¿qué tal Rolando, cómo está? Me atiende súper bien, me va a dejar, gracias, me bajo, y no pago nada porque el pago me lo rebajan de acá. ¿Ok? Eso es Uber, y usted dice, bueno, pero es que eso es en Estados Unidos. No, vea dónde está Uber. Uber opera en Panamá, ya. ¿Y cuánto valen? Aquí están las tarifas. De Panamá City al aeropuerto, $20, de Tocumen, $35. No son precios demasiado diferentes de lo que sí son más caros, obviamente, pero usted lo que está pagando es la conveniencia. Y estos modelos se están replicando. Aquí ya en Costa Rica hay 2 aplicaciones de taxi. No sé qué tal les ha ido, pero ya hay 2 aplicaciones similares a esto de taxi. Y esta historia que les voy a contar ahora es un poco rara, pero no por eso deja de ser cierta. Todos conocen estos animalitos. ¿Cómo se llaman? My Little Pony, ok. Resulta ser que My Little Pony tuvo una reinvención. Había un My Little Pony de los 80, ¿se acuerdan? De pequeño pony, pequeño pony. Para las nuevas generaciones, se reinventa el pequeño pony y se hace como más moderno. Y los productores estaban muy felices, los niños lo veían, pero resultó ser que de ahí salió un grupo de hombres que se hicieron fanáticos de My Little Pony. No me pregunte por qué. Hombres adultos, fanáticos de My Little Pony, que se pusieron a sí mismos brownies, como de bro, de brother y de ponies, brownies. Y hay todo un movimiento de My Little Pony de hombres adultos que coleccionan, se disfrazan y hasta tienen una convención de My Little Pony. Entonces, estos tipos que hacen eso empezaron a hacer algo, a imprimir sus propias versiones de My Little Pony en impresoras 3D. Entonces, ellos hacían en 3D el diseño de My Little Pony y lo imprimían en una... Entonces, aquí pasa lo curioso, vean lo curioso de todo esto. Hasbro, que es la dueña de los derechos de My Little Pony, pudo haber dicho, ¿saben qué? Bola de extraños degenerados, dejen de imprimir mi My Little Pony porque es mi marca y lo voy a demandar. Pero no hicieron eso. Se unieron Hasbro con una plataforma que se llama Super Fan Art y con Shapeways, que es una compañía de impresión 3D, y están regalando los modelos de My Little Pony, de Transformers, de Monopoly, de Scrabble, para que la gente imprima y haga sus versiones. Entonces, su solución no fue demandarlo, su solución es colaboremos. Entonces, una marca como Hasbro colabora con un loco como un brownie.
Pero esa es la cultura de la colaboración, donde diferentes intereses y diferentes cosas se juntan con esta, con este. Y la cultura de la colaboración tiene muchos lados. Usted puede ver, desde todo lo que usted está viendo, tiene ahora una versión colaborativa. Vea la cantidad de empresas que están metidas en servicios, en transporte, en espacio, en comida, en bienes y en dinero. Cada una de esas tiene diferentes versiones de economía colaborativa. Usted puede pedir préstamos, el famoso peer-to-peer lending, cuando usted pide un préstamo y se lo presta no un banco ni una cooperativa, se lo presta otra persona en cualquier parte del mundo que tal vez cree en su proyecto y le presta el dinero y usted se lo paga con intereses, y todo este tipo de cosas se están haciendo y vamos hacia una economía colaborativa. ¿Cuáles son las lecciones para terminar? Bueno, la primera es, recordando a los que me criticaron por y me dijeron adicto, es adaptación y no prohibición. Es muy fácil reaccionar ante la tecnología con miedo. Y es muy fácil reaccionar ante la tecnología como, esto nos va a hacer mal. Y la verdad es que no es que todo va a ser bien. La tecnología nos va a hacer bien y nos va a hacer mal, como todo en la vida. La tecnología no nos va a salvar. Y algo que escuché en la presentación anterior es muy cierto. La tecnología está, lo que a veces falta es la organización humana. O sea, todo está ahí y a veces los que la corrompemos o los que la arruinamos somos nosotros. Entonces, adaptarnos en lugar de prohibir. Segundo, utilidad sobre novedad. Va a ser la tentación de tener algo nuevo y la desesperación de siempre estoy desactualizado, se soluciona cuando usted dice, compro lo que necesito. Y si esa tecnología realmente suple lo que necesito, bien. Si a mi negocio le ayuda con lo que necesito, bien. Si alguien ve Spider-Man, sabe cómo termina esta frase. ¿Okay? Veo como caras de que no. Entonces, la frase Spider-Man dice, with great data, ¿cuál sería el final? Por ahí escuché algún geek tímido. With great data comes great responsibility. ¿Okay? Con muchos datos viene una gran responsabilidad. Y si usted está de alguna forma inmiscuido en la industria de la tecnología, va a tener que ver con datos. Y va a venir una gran responsabilidad de saber si yo, como comunicador y como asesor de empresas de comunicación, también tengo una gran responsabilidad con los datos. 4, educar sobre tecnología es tan importante como la tecnología misma. Si no empezamos a hablar de tecnología en las escuelas, cosa que no estamos haciendo, estamos haciéndolo en gran daño a las nuevas generaciones. Si los profesores no se involucran en la tecnología, le están haciendo un gran daño a sus alumnos. Porque estamos en un periodo donde ahora los alumnos saben más que los profesores. Y esa es una realidad. Y usted tiene que aprender a navegar con eso. Si usted como institución, y no lo digo como UNED, sino en general, como institución de educación, sigue pegado a los libros de texto, porque son los que he usado hace 30 años y no los quiero cambiar, usted está en un error. Porque esos libros de texto están desactualizados. Y la gran competencia de las universidades ya no son otras universidades. La gran competencia de las universidades se llama Google. Y hay una frase que yo siempre uso es, no hay gente tonta, solo gente que no sabe usar Google. Porque todo está ahí. 5, tecnología más humana en lugar de humanos más tecnológicos. Si usted está en la tecnología, no importa desde la programación o desde el arte, eso es algo muy importante. Cuando yo era niño, nos imaginamos el futuro igual que los supersónicos, como gente súper tecnológica y como robots. Y la realidad es otra, la realidad es que la tecnología tiene que acomodarse a nosotros. La realidad es que lo que usted construya tiene que pensar en el ser humano y no un ser humano lleno de aparatos. 6, las experiencias serán cada vez más importantes y más complejas. En un mundo donde ya tenemos pantallas que hacen sentir, cuando usted diseñe cualquier cosa que diseñe, por eso me gustó ver el experimento de la realidad aumentada del cráneo, porque es una experiencia. Para usted, cuando usted quiere meter a nuevas generaciones, ¿qué cree que le va a gustar más? Una foto así vieja, de un libro viejo, o poderlo ver en una pantalla y moverlo y tocarlo. Porque esa es la experiencia. Porque usted, cada vez la experiencia va a ser más importante y cada vez va a ser más compleja de manejar. Y por último, lidiar con modelos económicos tradicionales junto a los nuevos. No le tengamos miedo a los nuevos modelos. Sí, viene la colaboración y su industria, no importa en la que usted esté, y voy a mencionar una que es bastante conocida, que es el diseño gráfico. El diseño gráfico, ahora hay lugares que le pueden diseñar a usted un logo por $5.
Y los diseñadores gráficos se molestan y dicen, no es posible porque nosotros tanto que estudiamos y hacemos buena calidad y los logos, ¿sabe qué? En lugar de pelear, conviva. Conviva porque las dos cosas van a vivir juntas. Yo todavía voy a necesitar gente que hace trabajo de calidad. Todavía, pero también voy a necesitar momentos en que necesite un logo de $5. Y usted como diseñador también puede necesitar un logo de $5 para inspirarse o para lo que sea. Entonces, conviva con la tecnología. Los nuevos modelos económicos van a convivir por un buen tiempo con los viejos. Y hay que entenderlo y hay que aceptarlo y ver cómo hizo Hasbro. En lugar de dejen de hacer mis caballitos, hagamos los caballitos juntos. La presentación comenzó diciendo digital lo cambia todo. Y los traté de llevar por 7 diferentes escenarios y 7 diferentes evoluciones que están ahí. Que no es que vienen, que están. Y la realidad es que no es digital quien lo cambia todo. La realidad es que nosotros podemos cambiar todo. Muchas gracias. Ahí están mis datos de contacto, ¿no? Si alguien tiene Twitter, ese es mi handle de Twitter y mi correo rogelio@gorileo.com. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Así concluimos este encuentro científico Ciencia Ciudadana. De verdad, ha sido una experiencia maravillosa. Todos hemos aprendido mucho hoy. Gracias por compartir con nosotros estos momentos. Gracias. Perdón, la señora que teníamos invitada, Odalis Cabrilli, que es la científica destacada, científica nacional por el MISID y el CONICIT, no pudo llegar, está en una presa y se va a devolver porque no va a poder llegar. Entonces, la disculpamos. Después, en otra oportunidad, si la tenemos por aquí, los llamaremos para que nos acompañe.